conscientes de que es un proyecto emblemático, priorizado para la ciudad de Cuenca, donde tiene que dar los mejores frutos, pero nosotros lo único que queremos es tener una reunión con un OPS, con los representantes del GAD municipal, y que nos cuente, que se dé respuestas a la ciudadanía de los diferentes avances y de los diferentes informes como se está avanzando la obra. La contratista ha procedido con la activación de un cronograma ajustado. Se han ido desplazando actividades y variándose tiempos hacia el final del proyecto, quiero decir, en las últimas tres semanas, como es el caso de Michichí, como es el caso del patio taller y como es el caso de algunos componentes que están viendo en las estaciones. Haciendo un trabajo estricto, 24/7, y pues cumpliendo técnica y pues en tiempos y sobre todo en calidad de la intervención, se podría llegar finalmente a la consecución en el plazo establecido de 800 días. Entonces ahora el seguimiento tiene que ser mucho más exhaustivo, y eso es lo que también podríamos nosotros, y esa es la intención de estar esta mañana aquí para con el ministerio, con el equipo técnico que también tiene el ministerio, ya haciendo su seguimiento. Aquí no es más que la intención que el proyecto salga adelante. El gobierno de todos.